Hola, Vigados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La realidad es que no hay demasiado tiempo, pero muchos hace unas semanas más o menos vienen pidiendo acá un video sobre que aparentemente un huracán de materia oscura se acerca. ¿Qué carajo es esto y si realmente está pasando? Es lo que vamos a averiguar ahora. ¿Puede decir carajo? ¿Qué carambolas está pasando? Y de paso vamos a usarlo como tutorial para que ustedes también lo hagan cuando pase a cubrir estas cosas. Es muy fácil, a ver, vamos a Google y ponemos huracán materia oscura. ¿Qué nos parece? Un video que dice un huracán de materia oscura se dirige hacia la Tierra. Con un canal que, si sabemos un poquito, vemos que es un conspiranoico de la gran flauta. O sea, no confíen ahí. Menos acá, no. Pero vamos a ver algo más confiable. CNN, que puede que la pifee mucho, pero vamos a ver qué onda. Un huracán de materia oscura se acerca a nosotros. Los mercados de hoy, acciones de inglés, no, esto no. Muestra un secretito para sacarse la publicidad o cosas de encima. Secundario, abrir acá. Se fue. Según un artículo reciente, la Tierra está atrapada directamente en la mira de un huracán cósmico. En realidad podríamos ir directamente al artículo para ver realmente qué pasa, pero vamos a seguir por acá. Aparentemente, un enjambre cósmico de casi 100 estrellas, acompañado por una cantidad enorme de materia oscura, que recordemos que la materia oscura es básicamente ese componente que le faltaba a la ecuación del universo. Si nosotros agarramos con todos los datos que hay y armamos una simulación del universo, todo se desmorona. En cambio, la materia oscura hace que funcione. No sabemos muy bien qué es, pero es algo que hace que las ecuaciones puedan funcionar. Algo que no podemos detectar todavía, pero que se cree muy fuertemente, no en base a esperanza, ni sueños, ni fe, sino en base a experimentación, que debe existir. Y todo esto pareciera que se dirige hacia aquí, hacia nuestro vecindario estelar. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Pero a ver, ¿qué realmente es todo esto? Veamos, dice. La historia comienza en abril pasado, cuando el satélite Gaia anunció las ubicaciones y trayectorias de 2.000 millones de estrellas en la cercanía de la Vía Láctea. Y ahora que ya aprendieron cómo hacerlo, sigamos. Básicamente, un satélite dio a conocer dónde estaban y hacia dónde iban más de 2.000 millones de estrellas que andaban por acá cerca. Y después de analizar todos esos datos, a ver si había estrellas que funcionaban raro o algo así, se dieron cuenta de algo. Normalmente, las estrellas giran en torno al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Por si no sabías, en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y viste que la Luna gira alrededor de la Tierra y que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, el Sol gira alrededor del centro supermasivo, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. El tema es que al ver los datos se dieron cuenta que había como grupos de estrellas que no hacían eso, que iban juntas aparentemente sin rumbo fijo. Uno de estos grupos es el S1. Uno porque es la primer corriente. Son casi 100 estrellas más o menos similares, que se diferencian del resto porque van aparentemente en sentido opuesto. Y a ver, para, quiero que recuerdes algo. ¿Te acordás que estamos hablando del espacio? De medidas extremadamente largas, etcétera. Bueno, este grupito de estrellas no es que están ahí súper cerca, no. Este grupito se extiende a lo largo de miles de años luz. Y sí, ponele que venga para esta zona, pero va a pasar a través del sistema solar en unos poquitos millones de años. Así que no es como el fin del mundo está mañana. No. Y básicamente lo que llama más la atención de todo esto es lo de materia oscura. Un huracán de materia oscura se acerca. Pero ¿qué realmente significa? ¿Por qué materia oscura? ¿De dónde sale? Bueno, básicamente, como dije, la materia oscura es básicamente algo que todavía no se está seguro de que exista completamente. Pero digamos que explicaría la existencia de la materia oscura ciertos comportamientos. Por ejemplo, la mayoría de las galaxias giran más rápido de lo que deberían hacerlo en base a todo nuestro conocimiento. Y si le sumamos a la ecuación la materia oscura, de repente tiene sentido. Y como se acercan muchas estrellas, entonces también mucha materia oscura, porque se dice que la materia oscura es entre 10 y 11 veces mayor que la masa normal. O sea que si vienen estrellas, vendría 10 o 100 veces más en materia oscura, ¿se entiende? O sea, es medio rebuscado y lo de huracán de materia oscura es únicamente para el título de todas las noticias que andan dando vueltas. Y obviamente, también se supone que acá ya hay materia oscura, pero esta nueva vendría a mucha más velocidad. De todas formas, por si tienen miedo de que sus nietos tengan algún pequeño miedo de que sus propios tatarat y así hasta el infinito les pase algo, recordemos que esto podría pasar en millones de años. No, la materia oscura, por ser extremadamente difusa, no tiene ningún efecto perceptible en el sistema solar. No es que se van a unir todos los planetas y no va a pasar nada. Igual, volvemos. Todavía no se detectó materia oscura. Se cree que existe en base a muchísimos estudios y experimentos y todo, pero todavía no se descubrió. Y bueno, todo este fenómeno que se descubrió recientemente podría ayudar a efectivamente, finalmente, después de tantos años, descubrir materia oscura, para tener un entendimiento más amplio de la realidad. Pero si quieres saber más del universo, mírate ese video. Y en resumen, no pasa nada. No hay que tener ningún miedo porque
Repito, no pasa nada. Lo de huracán de materia oscura, el huracán es porque suena lindo. Y el materia oscura también es porque suena lindo. Nuevamente, chicos, no es nada. Y ahora esperen, todavía no se vayan. Dos cosas muy importantes. Primero, tienen que ver el anterior video que subí, donde muestro que me regalaron un tanque. Vayan a verlo, que me ayuda muchísimo para que el canal siga full. Y por otro lado, después de que ya vieron el video del tanque, porque sí, vayan a verlo, te comento que ya se estrenó el primer capítulo de cómo hacer una serie de superhéroes. Vayan a ubicarlo, explótenle por todos lados, comenten ustedes esta guía más no poder. Después vuelvan y coméntenme acá abajo que lo hicieron, que le doy corazones. Ahora sí, ubicados. Compartí este video para que todos sepan que no hay nada que temer, como siempre. Y no se olviden que usted está aquí.